Decía el señor Don Juan, decía nuestro querido doctor, que bueno, que es una buena noticia que Podemos desaparezca, que estas señoras no estén más en el gobierno. Pues voy a leer la siguiente noticia. Dice Podemos, el fin de Podemos. Las bases se rebelan contra Pablo Iglesias e Irene Montero. Atención a esa buena noticia que todo el mundo estaba esperando. Estamos hablando que el liderazgo de Pablo Iglesias y sus acólitas está cada vez más debilitado. Pero vaya, un telediario les queda. La victoria de Yolanda Díaz en el escuálido espacio del comunismo y la izquierda antisistema es total. El malestar contra la corte de Galapagar ha llegado a Madrid, Navarra, Extremadura, Galicia y Canarias. Tras tantas purgas, ahora contempla la extinción de su proyecto y el rechazo que provoca. Sus dos lugartenientes, Belarra y Montero, son el símbolo de su arbitrariedad y poco ilustrado despotismo. Se acabó Pablo Iglesias y se acabó Podemos. Tras el desastre electoral del 28 de marzo, Podemos es un lastre. No aporta nada a sumar. Hace tiempo que comenzó el particular juego de tronos contra la cúpula podemita. No aceptan las decisiones de un poliburó que solo busca perpetuar en los cargos a un grupo de amiguetes. Todos exigen un pacto inmediato con Sumar, aunque realmente es una rendición incondicional, como exige Yolanda. Te ha salido mal el pulso, Pablo. No se te dan bien los retos con mujeres. Ayuso te echó de la política activa y Yoli se va a quedar con tu partido. Pues, señor... Señor, qué bien suena esta música. Querido doctor, la verdad, por eso le decía que vamos con este tema. Qué bien suena que Podemos desaparezca, que Pablo Iglesias desaparezca, que se quede ahí en su televisión, pues haciendo, predicando a cuatro comunistas rancio. A la brujarola. Y sobre todo que los españoles nos quitemos ese lastre que es el comunismo, que lo hemos tenido durante 4 años, además añadido con un señor que se llama Pedro Sánchez. Yo... En fin, son cábalas mías en mis ratos libres, que son escasos, pero el pegamento que ha unido a un PSOE razonable, social, europeo, con el entorno bilduetarra, asesino, extorsionador, ha sido justo Podemos. Podemos ha sido el nexo de unión de estos dos mundos, ¿no? Y no es que el socialismo no haya tenido tentaciones muy comunistas, muy dictatoriales, que las ha tenido, ¿no? Solamente hay que mirar un poquito la historia de España, el señor Largo Caballero, etcétera. Pero es verdad que con el secretario general, esa troupe de la foto de la tortilla, con el PSOE de Sevilla, entró una bocanada de cierta modernidad, de eurosocialismo, que permitió... Con la victoria electoral de Felipe González en el 82, que la democracia española pasara por la izquierda después de la muerte del anterior jefe del Estado, ¿no? Entonces, esto realmente, yo creo que en su momento fue un sello que le daba crédito al sistema democrático, donde se podía ver una alternancia política en los gobiernos, con la UCD y luego con el Partido Socialista. Pero de aquel PSOE, ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues quedan... pues el señor Leguina y 6 más, que siguen, digamos, siendo leales a la Constitución, pero el problema es que hay una traición sistemática y habitual, como se está diciendo en los medios, ¿no? El presidente del gobierno español es el único presidente del gobierno del mundo que trabaja contra los intereses de su país, que es muy grave esto, pero es que es verdad. Y cuando lo hace, favorece a alguien, a sus entornos, a sí mismo, a medio y a largo plazo, ¿no? Hay gente que dice, y puede ser verdad, lo veremos, ¿no? Dios no lo quiera, ¿no? Que la OTAN es el oscuro objeto de su deseo y como se dirime en septiembre, si está dentro, porque está dentro. Si está fuera, está disponible. Si está en la presidencia del gobierno de España, no estaría disponible. Es un señor que trabaja contra España y hay que sacarlo de nuestras instituciones para que se gaste lo que tenga allí donde quiera.